con ustedes llegó el segundo capítulo de La Rosa de Guadalupe, llamado ahora Discriminación a la Inversa, protagonizado por el actorazo Santiago Krill, que ahora salió huyendo. Y déjenme también le digo, diputado, donde quiera que se encuentre, que la discriminación a la inversa no existe. Y como dice el periodista Álvaro Delgado, seguramente no debe ser nada fácil tener los ojos de color, ser blanco e ir a las mejores universidades del país y del mundo privadas. Pero déjenme le digo que la discriminación se origina desde el privilegio, proviene de los poderosos hacia los vulnerables, hacia los oprimidos. Y cuando usted dice ser discriminado por tener ojos azules y ser blanquito, lo que está afirmando automáticamente es que pertenece a los privilegiados, que pertenece a los dominantes. Y encima, usted, como está acostumbrado a eso, se extraña ante cualquier crítica a su persona y dice, ¿cómo se atreven a hacerme esto a mí si yo soy güero y si yo soy privilegiado? Concluya. Concluyo. Ser hombre blanco, con ojos azules, con dinero y con poder no es discriminación. Se llama privilegio. Y dicho sea de paso, a usted lo criticamos por su trabajo, por oponerse a las pensiones, por ir en contra de la soberanía energética, por coludirse con Fox y Calderón, no por su físico. Tiempo. Usted es blanco, sí, nadie se lo niega, pero un blanco de burlas.